It's a spectacular scene at the Rose Bowl in Pasadena, California. The average capacity per stadium, 96%. Señoras y señores, el fútbol, Colombia. El equipo colombiano, el rival, Estados Unidos. Había recuperado Freddy Rincón, lo va a buscar a Frila, buen pase a Frila para el empate, a Frila para el empate, a Frila. ¡Ay, lo que te comiste, Faustino! Engancha Valenciano, lo hace pasar de largo al Tamilano, le queda con zurda, pone la pelota lejos. Te lo juro. Es que este man, Leonel Álvarez, es una porquería. Él no conoce el sistema ni las formaciones de Maturana. Ni pone cuidado a esos tipos de cosas. Mira, ya te hagas el técnico, Milton. Nah. ¿Ok? Estos son muchachos. Y la verdad es que no están acostumbrados a este tipo de ambiente. Son profesionales, carajo. Ellos deberían de jugar en frente de millones de personas que no. No importa. Colombia nunca está preparada para nada. Apuesto que esos gringos ni saben que están jugando para su selección. Eso. Eso es lo que me mata. Los gringos tienen todo. Todo lo que quieren. Y esos gordos que le ganan a países como el nuestro, donde vivimos y respiramos el fútbol, no. Para el siguiente, por seguro se nos retira el pibe y nos quedaremos perdiendo contra esos mal encarados patéticos. Mira, no tenían enfoque, ¿ok? No sé si fue la presión o el técnico. Ya te dije, María. Cállate. Es culpa de Andrés Escobar. Ese man es que nos dañó. Escobar. Lo voy a matar. Todos queremos matarlo, parce. No, yo lo voy a matar. Bueno, lo odiamos, ¿sí? Pero esas cosas siempre resultan mal. ¿O no, Milton? Yo lo voy a matar. Todavía sigo en Los Ángeles, parce. Es el jueves. Es el jueves. Calma. Esa calle está cerrada. ¿Deberías de voltarte allá? ¡Pues madre! ¡Para el carro! ¿Estás borracho o qué? Voy para la casa. Oh, ¿qué, doctor? Bueno, pues yo sí voy para la casa. Entonces llévame, porfa. Celia debe de estar brava conmigo porque los niños no han visto a su papá. Claro. Solo déjame recoger algo primero. ¿Quién es ese tipo? Me parece que no
conocemos? ¿Es Escobar? Es el diablo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias, mi pancito. Gracias. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que ocupaba un arma? Mira, entre todas tus pistolas, igual mira. Entra esta. Mira, más que las tuyas, ¿no? Por favor, no nos hagas daño. Te quiero mucho, Marcos, por favor. Ya, ya, ya. Yo nunca te voy a herir, mujer. Miren, esto lo voy a hacer por nosotros, en grupo, por nuestra gente en total. Bueno, tranquilo. Vamos a hablar con Andrés si quieres. Esto no tiene nada que ver conmigo, parce. Esto es por nuestro país. ¿Cuántos años todo el mundo nos ha visto como una gente pobre que no puede contra los narcotraficantes? ¿Cuántos años los gringos no han tratado de meterse entre nuestros problemas internos? El domingo jugó nuestro equipo nacional. ¿Sí entiendes lo que eso significa? Nacional. Nuestros soldados. Y este man decidió avergonzarnos mundialmente. Él es un ángel caído. Es el diablo. Se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban: golazo. Por Dios, qué locura es esta.